Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva, te invito a que te suscribas y seas parte de mi familia. Y si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes un pastelito de chocolate o el pastel Kapler. Que miren, queda para chuparse los dedos, pero lo primero es primero. Mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Para preparar este delicioso pastelito de chocolate Kapler, estos son los ingredientes: una pizquita de sal, café, polvo para hornear, chocolate en polvo, vainilla, pasta de vainilla, azúcar granulada, mantequilla sin sal, leche regular, azúcar morena. Y por supuesto, harina de todo uso y agua caliente. Es todo lo que necesitamos para disfrutar este pastel de chocolate Kapler, preparado en casa con mucho amor. Manos a la obra, prepararlo y disfrutarlo con nuestra linda familia. Vamos a empezar a preparar este pastelito de chocolate que queda de rechupete. Estamos usando harina de todo propósito. Azúcar granulada se agrega a la mitad. Por supuesto que vas a tener todos los ingredientes en la cajita de descripción. El polvo para hornear, la pizquita de sal, 3 cucharadas de cacao en polvo. Y vamos a incorporar perfectamente todos estos ingredientes. Esta parte es muy importante. Asegúrate que el fondo de este molde esté bien incorporado con el resto de los ingredientes, y para eso me voy a ayudar con una miserable. Así, de esta manera, queremos estar seguras que todos los ingredientes están listos. Antes de agregar los líquidos, estoy agregando aquí la leche, la mantequilla sin sal, para que tú tengas control de la sal que tu familia está consumiendo. Una cucharadita de pasta de vainilla. Y vamos a incorporar todo a la perfección. Esta masa va a estar un poco espesa, pero así es como se goza este pastelito de chocolate, como le llaman, chocolate Kapler. Mira, muy fácil de preparar, queda riquísimo y perfecto con una bolita de nieve. Estamos a tiempo de calor y en realidad sí que se antoja este chocolate. Pastelito de chocolate que se llama Chocolate Kapler. Mira nomás, si a ti también te gusta mucho el pastel de chocolate de lava, pues esta es la combinación perfecta. Aquí tengo azúcar morena. Es muy importante agregar la azúcar morena y agregar el resto del azúcar blanca granulada. Vamos a agregar también aquí el cacao en polvo y vamos a incorporar a la perfección. Cuando tú incorporas todos estos ingredientes, mira, el olor que sale de estos ingredientes es delicioso. Vamos a incorporarlo perfectamente. Esto sí se lleva un momentito, pero déjame decirte, ya que prepares este rico y delicioso pastelito, vas a decir qué delicia es la que hace Gloria en la cocina. Si te gusta y te encanta esta receta, suscríbete a mi canal, no te cuesta nada, para que seas parte de mi familia. Regálame tu like y yo estoy segura que vas a seguir preparando este pastel de chocolate. Pues aquí tengo el café expreso y tengo el agua bien caliente. Vamos a agregar una cucharadita
de este café expreso. El café siempre levanta los sabores del chocolate y yo estoy segura que te va a encantar. A mí me encanta el pastel de chocolate y me encanta el café. Los ingredientes perfectos para este pastelito de chocolate. Chocolate Cobbler. Pues aquí ya tengo todos los ingredientes y ya vamos a terminar de armar este Chocolate Cobbler. Mira, aquí tengo mi molde. Al molde no le he agregado nada en el fondo y voy a agregar toda esta rica y deliciosa mezcla. Asegúrate que no dejes nada atrás, porque este pastelito de chocolate, mira, va a alcanzar para una familia de 8. Ya tú sea muy generosa y por supuesto ya depende en ti cuánto tú vas a agregar de esta mezcla cuando ya esté lista. Siempre recuerda de tener una bolita de nieve de vainilla. Así es como se goza este pastelito de chocolate. Mira nomás, vas a cubrir todo el fondo del molde. Cuando ya esté todo muy bien cubierto, entonces llega la parte más importante, agregar todos esos polvos encima. Vamos a agregarlos y vamos a cubrir perfectamente toda la parte de encima, así como está. Cuando agreguemos la agua caliente, agrégala despacio, tómate tu tiempo. No queremos mezclar todo esto, solamente lo agregamos por encima y aquí esto ya está. Recuerda de precalentar tu horno a 350 Fahrenheit. Se va a ir al horno por 45 minutos. Por supuesto que cada horno es diferente, pero de 40 a 45 minutos es lo que dura este pastel de chocolate en el horno. Aquí lo dejo y nos vemos cuando lo saquemos. En realidad, aquí en casa sí que gozan este pastel de chocolate. Y con esa bolita de nieve de vainilla, pues ya ni se diga. Mira, queda de la parte de arriba bien doradito, pero de la parte de adentro queda bien mojadito con el chocolate. Aquí la boca se me hace agua. Mi cocina ya huele riquísima con todo ese olor del chocolate. Recuerda que la agua caliente con el café expreso levantó el sabor del chocolate. Mira nomás, ¿se te antoja? Regálame tu like, comparte este video y suscríbete. Que sé que va a ser uno de los pasteles favoritos, más no sale tan azucarado, sale al punto perfecto. Lista estoy para la presentación. Nos vemos en un poquito. ¿Se te antoja? Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este cobbler de chocolate. Miren, esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Vamos a ver cómo ha quedado con una bolita de nieve de vainilla. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para probar conmigo. Permiso. Miren, el sabor a chocolate. La combinación de la bolita de vainilla y se siente todo eso bien mojadito. El panecito de arriba está bien doradito. Tienen que preparar este pastelito de chocolate con una bolita de vainilla que queda para chuparte los dedos. Perfecto para este tiempo de calor. Miren, el centro de este pastelito está tan mojadito de chocolate que sé que les va a encantar. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like,
Compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con este coupler de chocolate que quedó, miren, para chuparse los dedos. Nos vemos en la próxima rica receta. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Pero antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Nos vemos pronto. Adiós.